Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Agenda 7. Somos Nicolás Guzmán y Mayra Martínez. Bueno, Nico, ¿qué tal tu semana? Mayra, he estado muy triste porque no he podido conseguir un disfraz para este fin de semana. Que... Ay, no, no te creo, a estas alturas y sin disfraz, te veo mal. ¿Has puesto el disfraz, no? Ay, obvio no. No, mentiras. Se nota que tú sabes, deberías recomendarme algunos, no sé. Sí, la verdad, sé de muchos, pero antes de decirte cuál te quedaría perfecto, vamos con nuestra primera noticia que habla sobre un deportista del polo. Así es, Mayra, se trata de Andrés Duque, un golfista que gracias al patrocinio de nuestra institución logró colarse entre los 10 primeros lugares en un importante abierto de golf en el Club Campestre El Rancho. Jugar golf no es nada fácil, así que vamos a hablar con Andrés Duque, estudiante de segundo semestre de Mercado de Publicidad, quien desde los 3 años practica este hermoso deporte. A sus 23 años, este gran colombiano está entre los 15 mejores jugadores de golf en Colombia. Con el patrocinio del Poli, alterna la pasión por el juego con su sueño de ser profesional en mercado de publicidad. Este semestre pude cuadrar tener los días de entrenamiento de miércoles, jueves, viernes libres, en el sentido de que los miércoles y los viernes tengo solamente clases de 7, 8 y 30 y de ahí puedo entrenar todo el día. Igual, afortunadamente, la universidad ha sido flexible con el tiempo de los horarios. La primera vez que pisó un campo de golf fue a sus 3 años, impulsado por su abuelo. 3 años y 10 meses gané el primer torneo interno del rancho. Fui campeón nacional a los 5 y también fui campeón nacional a los 13 años. Que fue mi papá, que de verdad, dice mi abuelo, fue mi papá. Me enseñó siempre a marcar las bolas, coloreándolas. Entonces yo le coloreo la marca. La pasión por el golf creo que nace a medida de que tú te vas enamorando de tu deporte, pero a mí me la inculcó fue mi abuelo. Mi abuelo, en paz descanse, que fue un papá para mí, fue la persona que me crió para jugar golf. Andrés asegura que lo más importante es tener ganas y ser constantes con nuestros propósitos. Bien, y que hagan con amor y disciplina todo lo que tienen. Todo lo que quieren hacer lo hagan con amor, con disciplina, y se los juro que van a llegar lejos. Van a llegar muy lejos. El sueño de Andrés es poder vivir del deporte. Seguramente en unos pocos años lo veremos en los grandes torneos internacionales del golf profesional. Mayra. 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 Mayra, ¿dónde andará? Se me perdió esta mujer y se fue sin darme mi recomendación para el disfraz de este fin de semana. Pero bueno, yo a la que vi fue a Angie Ortiz preguntándole a la gente del Poli qué disfraz iban a poner en este Halloween. Y bueno, este fue el resultado. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Mayra, te estaba esperando, ¿por qué te demoraste tanto? Ay sí, tuve que escapármele un minuto a Nico. Ay Mayra, recuerda que tenemos que ir a preguntar a los chicos del Poli a ver de qué se van a disfrazar. Sí, a ver si encuentro ideas para mi disfraz y también una recomendación para darle a Nico. ¿Qué te parece si vamos de una? Dale, dale, vamos. Me voy a disfrazar de mujer quemada. ¿Por qué de mujer quemada? Pues no sé, es que son unos disfraces que están de moda, que el novio se disfraza de rayo y la mujer como de quemada. De Superman, la verdad. ¿Por qué de Superman? Pues desde pequeño siempre me disfrazaron de eso, la verdad, no sé. Creo que crecí con un problema con el superhéroe, no sé, la verdad, simplemente. Me voy a disfrazar del Dr. Chapatín. ¿Por qué del Dr. Chapatín? Porque tengo la fuerte idea de pegarle a la gente con una bolsa de papel. Bueno, para este 31 tengo pensado disfrazarme de Patricio. De hecho, me voy a disfrazar de maga porque me encanta la magia, me gusta todo lo que tiene que ver con lo irreal. ¿Y tú, Santiago? Bueno, yo me disfrazaré de Drácula porque el Drácula es como un icono del terror. De piloto. ¿Por qué de piloto? Porque se me facilita el disfraz y me parece muy bonito, la verdad, me gusta mucho como el gorrito y todo eso, se me hace lindo. Me voy a disfrazar de abeja porque no encontré más disfraces, la verdad. ¿Y tú, Nicolás? Yo me voy a disfrazar de Batman. Me voy a disfrazar de Blancanieves, pues tengo el cabello negro, entonces creo que me serviría mucho. ¿De la Mujer Maravilla? De Esquimal. Bueno, Mayra, yo creo que ya te surgieron bastantes ideas con todo lo que te dijeron los chicos del Poli. Demasiado, ya sé más o menos de qué me voy a disfrazar y encontré la recomendación para Nico, pero yo creo que me debe estar buscando, entonces me voy. Vale, cuídate. Y ustedes no olviden disfrazarse este 31 de octubre.
Hola, Nico, ¿por qué esa cara? ¿Tú dónde andabas? Ay, Nico, le estaba preguntando a la gente de qué se iba a disfrazar este 31 de octubre. ¿Ya me tienes mi disfraz recomendado? Obvio, sí, tengo muy buenas ideas, pero antes te quiero contar un chiste así súper macabro. A ver, ¿cómo vienes el día de hoy a divertir? Mira, pues imagínate que estaba un señor en un restaurante. Entonces llama al mesero, 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 ¿me hace un favor y me cocina más el pollo? Es que se me está comiendo el arroz. Asusta, pero de lo malo, en serio. Ay, es muy bueno. Vamos a escuchar qué chistes nos contó la gente del poli. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Casi toco. Llega un niño y le pregunta al papá, 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 ¿tú te casaste por la iglesia o por lo civil? No, hijo, por estúpido. ¿De qué se murió Bob Marley? De un porrazo. Había una vez una pulga borracha y se cayó de la perra. ¿Saben qué le pasó a un pollito que alzó la pata y alzó la otra? Se subió al bus. Y la novia le dice, ay, amor, quiero un raspado. Y entonces llega el man y le hace zancadilla y le hace caña. Y ya. Una tortuga. Y venía otra tortuga también caminando. ¡Pah! Cuando acordó, ¡pam!, se chocaron. Y todas quedaron ahí al contrario, pata arriba. Entonces venía la tortuga y preguntó, hey, ¿qué pasó ahí? No, es que no sé qué pasó porque todo pasó tan rápido. Amiga, imagínate que me tiré un pedo delante de mi novio. Ay, amiga, ¿y tú qué hiciste? Nada, le hice show y me puse a llorar hasta que aceptó que había sido él. ¿Cómo maulla un gato argentino? ¿No saben cómo maulla? Miau. No, Nicolás se puso súper molesto porque no le he recomendado su disfraz, pero no, que espere un momento. Además, él tiene que entender que eso no es lo único importante en Halloween, porque también está la fiesta, la música, y por eso hoy les traigo un súper recomendado para que disfruten este 31 de octubre, y es la banda Los Nominados, en la que uno de sus integrantes es Alejandro Torres, egresado del Poli. Ella es una mujer con elegancia, me vuelve loco, me mata su fragancia. Quiero un hombre que le hable de amor, pero como no llega, ella sigue en vacilón. Se quiere escapar, no importa el castigo de su papá, pues hoy se va a portar mal, ella quiere olvidar. Hace 6 años, cuando muy pocos creían, Dicker, Juca y Alejo se atrevieron a soñar. Con talento y pasión por el reggaetón, le dieron vida a Los Nominados. ¿Por qué Los Nominados? Todo lo que busca un cantante en su carrera es poder ser nominado, digo yo, al éxito, a que esté nominado en los premios, a que esté nominado a ser el mejor cantante. Al comienzo nos decían ustedes, ¿cómo así? ¿Los nominados a qué? Yo decía, no, pues los nominados al éxito. Como es alumno del Poli, me siento supremamente agradecido y orgulloso de hacer parte de esta gran familia, familia que me dio mi título profesional como comunicador social. Eso hizo que también mi vocación profesional me sirviera para empujar lo que ahora tengo como sueño, que es una carrera musical. De todos los escenarios que han pisado, hay uno que recuerdan con un cariño muy especial. Esta plazoleta full, llena, y la gente súper activada con nosotros, escuchando nuestras canciones, bailando. Nada mejor que eso para inyectar más entusiasmo y más impulso para lo que es una carrera musical. Ahora trabajan para posicionar las canciones de su autoría. Una canción que está en las redes sociales se llama Así. Esa canción es perreo, discoteca, es para toda la gente. Luego vinimos con Tu Dance. Hace pocos días lanzaron su primer sencillo, El Juicio No, grabado y producido en Medellín por Alexander DJ. Pueden estar pendientes de las redes sociales de nosotros. En Instagram y en Twitter aparecemos como @LNominados. En Facebook y en YouTube aparecemos como Los Nominados. Ahí estamos viendo cositas, estamos trabajando algo nuevo también en Medellín, vienen cositas nuevas. ABJ Studio, hey, de Bogotá, Medellín, hey, montando el parche aquí, hey, Alexander, DJ, DJ, Nico, pero ya estás feliz. Sí, Mayra, es que ya conseguí mi disfraz para este fin de semana. No, yo
yo te traje unos muy buenos. Yo ya decidí que me disfrazar y es de... ¿Qué tal? Guajiro, de tu tierrita. No, no me parece. Yo quería que te disfrazaras de cura, de un superhéroe, o de un obrero, marinero, algo así. Yo ya escogí mi disfraz para este fin de semana y pues bueno, para los que se quieran disfrazar para grabar a la niña, ya saben cuáles son sus preferidos. Mayra, yo creo que por ahora ha llegado el momento para despedirnos, ¿no? Sí, señor, por eso les damos las gracias por estar en este programa, por acompañarnos y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web y sobre todo que estén pendientes de todo lo que se produce en las pantallas del Poli. No olviden pasar un buen fin de semana con mucha responsabilidad, ¿no? Disfruten Halloween. Chao. I got my shoes no more.